Hola amigos de Pesca Extrema Colombia, familia, estamos en un lugar muy bonito, el llano, estamos en medio de unas montañas preciosas, estamos aquí con Jessica, con mi mujer, y ya estamos próximos a llegar a un lugar muy bonito de pesca, espero les guste. Estos sitios nosotros los buscamos pensando en ustedes, para que ustedes se diviertan con nosotros y pasemos una aventura de pesca juntos y ojalá hagamos buenas capturas. Estuvimos por mucho rato buscando una cantidad considerada de guarupayas para tener buena carnada. Entonces vamos a ver cómo nos va. Dios permita que nos vaya bien, que hagamos buenas capturas. Ya les vamos a mostrar el sitio. Es un sitio espectacular, muchachos. Bueno, esto no sé si alcanzan a ver desde acá, pero desde aquí se ve la laguna. Amigos, esta es la hermosa laguna que estamos visitando el día de hoy. Salimos de la casa como a las 4:20, como 3 horas de viaje de mi casa, y por fin, vea, llegamos al sitio. Familia, captura, captura. Amigos, ese sitio no está en hecho una captura. Jessica, captura, captura, mira, captura, Jessica. Con el otro. Caribe. Mira, amigos, la primera capturita del día, un doño caribote. Y está grandísimo, vea. Yo le dije a Jessica que se fuera a revisar unas boyas que colocamos. Y me toca decirle, Jessica, captura, vea. Un caribe, pero una mamacita está de caribe. Súper grande. Grande. Ahí vamos, muchachos. Pesca Extrema Colombia, ahí vamos. Muy bien, parece que ya no están eso. ¿Qué es? Caribe, yo creo. Uy, sí. Otro don caribote. Uy, esto es tan grandote. Vean, amigos, caribes monstruos. Sí. Estos sí son los
caribes monstruos, vean eso, ¿eh? Grandísimo. Uy, un pescado grandísimo saltó allá. Uso, es un aguaje, pero un aguaje. Mira, amigos, familia, vea. Pesca Extrema Colombia. Estas capturas son para ustedes, familia, vea. Se demoran un poquito. Sí. Uno llega, lanza el anzuelo con la carnada viva, deja estas varitas y se demoran siempre harto porque del primero pasó que como 10 minutos, 15. Más o menos. Pero eso cuando le enganchan, eso es de una. Vean. Usted lo coge con calma, él no se pone brioso. Hay que saberlo coger con calma. Con la pinza porque siempre es que queda eso bien agarradito allá adentro. Son grandecitos. Son grandecitos. La piraña, vea, esta es la piraña. Aquí le decimos Caribe, pero esto es la propia piraña. Tiene que templarla para arriba, pues de lado usted puede hacer chum para arriba duro. El primero hace chum para arriba duro y ahí se enrolla. Vean, amigos, aquí un compañerito de pesca que nos encontramos, el amiguito Carlos. Quería probar con la caña. Pues, primero, pan, le jalan y usted pues mete el jalonazo para arriba de la caña. Y de ahí agarra y se pone enrollado. No, yo sigo andando ya más rápido que usted. Hágale, pues, esperemos a ver que le pique un buen pescado. Carlos, saludito a la cámara. Ay, no, usted siempre está mandándome fotos de... Es que usted es muy bonito. ¿Y esos ojos que hacen ahí pelando? Carlos, ¿y cómo fue que cogiste la guabina? Ajá, se me cuenta. Eso fue muy fácil. Yo cogí acá donde se hace el marino y cuando le dije a mi papá que me estaba jalando los guabinos. ¿Sí? Me estaba jalando el pescado. ¿Sí? Sí, señora. Dos preparadas a ver. Dos. ¿En serio que quiere mirarlo? Claro. No sacaron nada esta muchacha. Y él dan los dos. ¿Están ahí? ¿Peleando o qué? ¡Los estoy grabando! ¿Qué es ahí? ¿Qué mira? Bobita. Aquí está la muchachita ahí mirándola. A ver qué saca, si saca un pescado. Preparen y... Oh, no, un pescado los asustó, entonces la calle y... Plasca, vamos a mirar qué pescan. Unos pescaditos y vamos a mirar... Buen pescar. Y pescan un perrito, nos asustó y está arriba ahí. Roy, vamos a mirar qué saca. Bueno, Charlita. ¿Te estoy tomando fotos? Y sonríe.
Bueno, familia, dejamos la pesca a un lado por motivos de la lluvia y vamos a comenzar a ayudar a armar el potrillo. Vean, amigos, están haciendo un potrillito para pescar con taralla en la laguna. Poco a poquito. Un dormilón, pero el niño lo conoce como guabina. No, pero eso no es un dormilón. ¿Cómo se llama? Se llama una guabina, pero es muy chiquito. Una guabina. Es muy chiquito. Es muy chiquito, mano. Pues lo podemos dejar para carnada, ¿no? A ellos. Sí. Diga a su papá que para carnada, vea. Mira, papá, un dormilón para carnada. ¿Sí? Sí. Bueno, no. Para carnada. Pues que. ¿Y le gusta estar como con gente adulta? Sí, yo para hablar carreta se lo tengo como una piedra, ¿no? Llegan los niños y no le paran así como mucho. No, porque él casi todo el dialecto que ha aprendido es de gente adulta. Dichos y venga, cosas así. No, yo no voy a pescar. ¿No quiere pescar? Yo por culpa no me dejo pescar. No, por eso, pero usted no dice que quiere un pescado frito. Pero yo lo quiero sacar. Ah, usted, bueno. Ya lo voy a dar aquí. Pero empújeme lo lejos. Vea, para una fritada, muchachos, vea. Ahí está, vea. El señor Caribe o piraña, vea. Quedó listo para las rayitas, calentar el aceite y echarnos la buena fritada, vea. Bueno, esta aventura llega a su final, muchachos. Aquí conocimos a personas muy chéveres, muy bacanas. Ya dejamos los contactos para hacer grupos de pesca. Usted sabe, uno encuentra personas que se apasionan por lo mismo. Y bueno, esperemos volver a este sitio, seguir pescando, sacando para llevar para la casita, para disfrutar de lo que nos gusta, de la pesca, muchachos. Entonces, una próxima aventura.